Se hizo de noche en la ciudad de Bogotá y andar en bicicleta de noche es una cosa diferente a andar de día. Entonces hoy, en el video de hoy, hablaremos sobre circular en bicicleta en la noche. Mis opiniones y consejos. Bueno, vamos a hacer... gran parte del video de hoy va a ser el estilo bici vlog. Si saben lo que es el bici vlog, nos vamos en bicicleta mientras voy hablando. Como el estilo de mi canal Ruédelo con Juan Bernal. Suscríbete a mi canal Ruédelo con Juan Bernal. Si aún no estás suscrito, ahí. Ahí puedes encontrar videos en donde rodamos por la ciudad, hablamos de ciclorrutas, que por cierto, esta séptima está interesante para hacer un capítulo dedicado. Miren, hasta ahora, por ejemplo, siendo la noche, la cantidad de gente que se encuentra, gente, mucha gente, multitudes. Ratatas. Veo personajes por acá. Like si viste los ratatas. Uy, like por los ratatas. Véalo. Les cuento que el centro está llenísimo, hermano. El centro está llenísimo. Llenísimo, llenísimo de gente. Ese grupo de gente, no tengo idea por qué sea, la verdad. No voy a detenerme a averiguarlo, ¿para qué? No es necesario. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre rodar entonces en la noche en bicicleta. Yo voy acá en mi bicicleta en una hermosa noche, miren eso. Qué chimba, weón. Bueno, una de las cosas chimbas, bacanas de rodar de noche es que rodar de noche es delicioso, ¿no? Es bacano rodar de noche, ver las luces en el centro, es muy bacano encontrarse así, por ejemplo, la torre iluminada Colpatria, muy bonita. Bueno, rodar de noche es entretenido, ¿no? Entonces, punto positivo para rodar de noche, entretenido. Acá en Centro Internacional es muy bacano andar de noche en bicicleta. Tenemos acá una ciclorruta bien definida, buena iluminación, vista bacana de los edificios entrando al centro. Esto es una berraquera, ¿sí? Okay, la ciudad perfecta en la noche y sobre todo donde uno podría decir que se siente seguro. Pero ese es el problema, que así como lo es acá en el centro, no lo es en todas partes de Bogotá. Hay muchas partes de Bogotá en donde la ciclorruta está oscura y pues ahí es donde la cosa cambia, ahí es donde se convierte en un peligro, incluso. No solo por la inseguridad, no solo porque aumente el índice de robo en lugares oscuros, sino que me dicen lugares oscuros con huecos, con baches en el camino. Bueno, te puedes caer de la bicicleta y llevarte un accidente. Estilo pucho. Bueno, amigos, hay algo muy importante para rodar en la noche y es la iluminación. Y a mí a veces en los comentarios me dejan, oiga, ilumínese, papá, yo ando más iluminado que un árbol de Navidad. Tengo una luz delantera que me gusta poner acá en mi maleta. Tengo la luz de mi papá. Y tengo esta luz trasera en mi bicicleta. Y no solo estos artículos de iluminación son buenos, los que pues son lamparitas y ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me gustaría tener este tipo de lámpara exploradora, ¿no? La que pones acá, puedo poner una acá, me gustaría acá ponerla
y una lámpara exploradora que ilumine más el camino. Pues estas luces que utilizo yo son sobre todo como para que a uno lo vean. Una lámpara exploradora sería más como para poder iluminar el camino, sobre todo útil me parece en esos lugares en donde, pues como les digo, es muy oscuro y no se ve por dónde vas andando. Aparte de la iluminación, es bien importante también andar con reflectivos. Este tipo de elementos, como por ejemplo acá en mi placa de tintero, acá ven tintero, y esta parte de acá, esto es reflectivo a la luz. Entonces, cuando los carros iluminan con su iluminación, acá se ve como refleja. Y bueno, el movimiento también hace que esto como que llame la atención a la luz de los carros, sobre todo. Y estas luces de acá, bueno, luces no, esto es una calcomanía. Estas calcomanías de pinchado, nosotros pues las pusimos en las bicicletas velo de pinchado y en nuestras bicicletas de pinchado las utilizamos, son calcomanías reflectivas. Calcomanías que pues cuando les da la luz más de directo, se nota cómo iluminan más. Voy a iluminar con mi celular a ver qué tal se ve. Estos guantes y paila. ¿Sí ven cómo ilumina el velo, acá el pinchado? Como le dan, entonces sí, yo me ilumino harto. Trato de que, sí, un árbol de Navidad prácticamente. Y a mí me parece bien importante verse como un arbolito de Navidad, así sea bien iluminado, para que en la noche pues los carros te puedan diferenciar. Es que hay mucho ciclista que va con ropa oscura incluso, lo cual no ayuda a nada. Yo por ejemplo, mis rompevientos muchas veces son así, de colores como llamativos. Esta naranja, tengo un azul, que también todas son de pinchado, un azul también de un color un poco vibrante. Tengo una negra, pero esa negra que tengo tiene en especial reflectivos. Esta en especial tiene acá unos reflectivos en estas cremalleras. El caso es que es muy importante, y yo creo que mucho ciclista esto lo toma por como no le da tanta importancia. Es muy importante que como ciclista te vean, no solo los autos y motos y carros en general, automóviles en general, sino también peatones. Peatones también necesitan verte, y con iluminación pues ayudas a que ellos te vean. Los peatones son muy descuidados, recuerden eso. Bueno, este video va a tener mucho de bici vlog, ¿no? Al estilo de mi canal de Ruédelo con Juan Bernal. Si no te has suscrito a mi canal, Ruédelo con Juan Bernal, suscríbete a mi canal de Ruédelo con Juan Bernal. Encuentras una anotación en la esquina de este video. Vamos saliendo del centro, lugar bacano, iluminado, este descenso muy chévere y amplio, hermano. Esta quedó muy bacana. En mi canal, Juan Bernal Ruédelo, encontrarás videos de 10, 15, 20 minutos, así, hermano, errando por la ciudad, de día, de noche, mientras te voy contando, uy, algo, o a veces también pongo musiquita de fondo mientras, sí, ok, vamos disfrutando el recorrido. Muy bacana esta conexión. No, idea, me cojo todos los semáforos en verde. Uy, yo porque no había hecho esta ruta para salir del centro. Eso sí, veo que los carros vienen en contravía. A veces a Zara piensa uno que como que lo van a cerrar. Sobre todo que vienen y salen a Caitín, cogen la curva, ¿no? Pero muy bacana. Está haciendo un frito interesante en la ciudad, rodar de noche. Bueno, a propósito de rodar de noche y el frío, es bacano porque hoy en Papú rodar de noche en la ciudad es chévere, ya que bueno, digamos, uno está frío, ¿no? Se da frío en la noche, y para coger calor pues la bicicleta es la mejor opción. También como hace más frío, entonces uno suda menos, transpira menos que a cuando hace un solazo bien, hijo de madre. Eso es una ventaja también de rodar de noche. Vamos ya por Américas. Y acá tenemos pues los maletines que todavía se conservan en Américas.
Este tramo está bien iluminado, aparte que como uno va con los carros también iluminan. Eso también es bueno, es un consejo para rodar de noche, y es rodar con los automóviles, rodar con el tráfico en general, buscar... Acá me va a pasar este semáforo y ya les cuento por qué. Primero, atento para pasármelo, me lo pasé, listo. Rodar en la noche, hermano, es puro semáforo, páselo, páselo, sin respetar semáforo. Lo siento, porque es verdad, con la inseguridad de esta ciudad para ciclistas, estos semáforos, hermano, a uno le toca estar en la juega, aún así con vehículos, aún así con tráfico. Entonces mejor, hay semáforos que uno no para. Dos manes sin iluminación, ninguno lleva iluminación. Un parce, un man, el man de la izquierda ropa oscura, el de la derecha una chaqueta azul un poco más vistosa. Problema de ir así, con ropa oscura, aunque el man lleva una maleta como gris, lo que hace que resalte un poco, pero bueno, no es que ayude demasiado. El problema de ir así, sin luces, sin ropa llamativa, de colores fuertes, es que poco te ven, peatones, otros ciclistas y automóviles, también es más complicado de que tan. Uno cree como ciclista que no, uno va por sentado que todo bien, que a uno lo ven, pero lo cierto es que no. Vamos a hacer una prueba del experimento que digo, que en lugares oscuros, sobre todo, los ciclistas con prendas oscuras y sin luz se ven muy poco. Entonces voy a buscar un lugar oscuro, paro y hacemos el experimento. Bueno, amigos, me paré acá entonces en la parte de la ciclorruta que está en la Américas, pasando sobre la 68. Hay una ciclorruta que, como ven, hasta acá está pues bien iluminada, todo bien, pero acá empezando el puente hay poca iluminación. Aún así hay iluminación, pero voy a hacer el experimento porque cuando venía de camino me di cuenta. Entonces pónganle cuidado con mi otra cámara, voy a grabar a los ciclistas que les digo, vestidos de oscuro sin luces. Y ojo, porque la cámara que estoy utilizando yo es una cámara con una buena apertura de lente, ¿no? Quiere decir que le entra mucha luz. Mira, acá va un ciclista. No se ve. Por ahí va subiendo de negro sin luces. Acá vemos uno que por lo menos tiene una luz atrás. Se le ve... Bueno, ahí... Es el problema de solo llevar una luz, que es muy posible que esa sola luz se tape. Ahí se destapó un poco la luz del man. Tales. Era este bro con una botella, ja, marica, es que hay ciclistas bravos. Póngale cuidado a este bro, lleva una botella incluso. Ja, ja. Vea este otro parcero, acá tenemos un man vestido de negro sin una luz. Póngale cuidado cómo deja de verse. Miren, por ahí ya casi no se ve. Imagínense desde un carro. Por acá se ve un poco, hay iluminación, más iluminación en el puente. Miren, por ejemplo, el man de Rappi, miren cómo se ve ese naranja. Los colores naranjas, colores brillantes, absorben la luz, esa es la cuestión. Miren este man con una chaqueta naranja con reflectivos. Miren cómo distingue los manes que van de negro, ¿ven la diferencia? El tema de la iluminación, vea, esto para las personas que son fotógrafos, esto es fácil de comprender, pero para quien... o no es fotógrafo o no trabaja en el video, comprender la luz y cómo se comporta la luz en el ambiente es importante. Y es que la luz viaja, ¿no? A través del aire, viaja y a una velocidad asombrosa además. Y en una ciudad como Bogotá, con iluminación, bombillos por todo lado, faros de autos, strobers, acá en la ciudad hay muchísima iluminación, contaminación lumínica. Entonces uno como ciclista da por sentado que a uno lo ven, porque pues
la ciudad aparentemente se ve muy iluminada. El problema es este, que la iluminación se comporta también dependiendo de los colores que hay en el ambiente. La luz no se comporta igual con los colores negro que con los colores naranjas, que con los colores brillantes como un verde. En especial la ropa oscura como la ropa negra y gris es ropa que no refleja la luz, solamente la absorbe. Pónganse a pensar en que ustedes son algo así como un gran reflector, podría uno decirlo, y un reflector totalmente negro pues no refleja nada. Uy, los temazos, ¿qué? Se los voy a explicar de esta manera. Pónganle cuidado, bien, bien didáctico. Acá tengo mi guante en color negro, por lo menos esta parte de la palma del guante es de color negro. Entonces, hagamos de cuenta que ustedes, desde el punto de vista en donde están viendo, van en un automóvil, podría ser un automóvil, pongámoslo más o menos en ese sentido. Ustedes van dentro de un automóvil. La palma de mi mano es un ciclista vestido de color negro sin iluminación. Ustedes aparentemente ahí lo ven todo bien, ¿sí o qué? Pero ¿qué pasa si yo le mando una luz por acá? ¿Cómo ven? Como que se ve, pero ojo, a veces puede que usted no lo vea entre el juego y el movimiento. Y eso es lo que pasa. En la ciudad hay mucho juego de movimiento. El ciclista se mueve, las luces se mueven, el auto se mueve, todos nos movemos y la luz también se mueve. Entonces, al tú estar de negro y en movimiento, es complicado que actores viales que sí van bien iluminados te alcancen a ver. Espero que me hayan entendido. Yo creo que lo expliqué de una manera como que bien, elegante. Es que lo que les digo, uno como ciclista lo da por sentado y uno no se preocupa por esto. Y muchas personas pues visten de color negro porque pues es un color que a todos nos va, a todos nos combina. Yo cuando empecé a ser ciclista me puse a pensar en esto, ¿no? ¿Por qué muchos ciclistas se visten de colores, hermano? ¿Por qué les gustan payasearse de esos colores tan extravagantes? Con el tiempo lo entendí, porque yo también me vestía casi siempre de colores negros, oscuros, chaquetas negras. Y bueno, ahorita casi siempre colores muy vistosos, sobre todo en las noches. Los lugares con poca iluminación, incluso cuando tienen iluminación como este, como ven, hay iluminación, pero a veces no se alcanzan a ver este tipo de baches. Uy, vean este hueco, por ejemplo. Uy, me lo comí enterito. A pesar de que son iluminados, lugares iluminados, esos baches a veces no se ven. Por lo que le digo, el movimiento, la luz juega mucho, uno en movimiento, la sombra de los árboles. ¿Quién lo diría, sí o qué? ¿Qué vale esta edad? ¿Esta es super foco? ¿Uno de esos, papá? Super foco, sí. Entonces, bueno, pues paré por acá. Una paradita técnica. Ahora veo que mientras como algo, me puse a ver a los ciclistas que pasan y no hace falta que esté oscuro para comprobar lo que les digo, lo que un ciclista vestido de oscuro, vestido de negro no se ve. Les voy a mostrar con esta cámara, acá que hay un harto juego de luces para que se den cuenta. Este man tiene huevo, no tiene luces y aparte vestido de negro. No, tiene huevo ese bro. Ponle cuidado ahí como no se ve. La iluminación es importante, pero no solo una iluminación. Por ejemplo, yo tengo esta luz, ¿cierto? Prendo la luz. Pero ¿qué pasa cuando hay un carro, se me atraviesa y me tapa esta luz? Por ejemplo, digamos, mi mano es un carro, me tapó la luz, ya no me veo. Por eso entonces es bueno otra luz, como por ejemplo acá arriba en el casco. Por eso a mí me gusta ponerme esta luz acá en el pecho. Por eso siento que también me hace falta una luz en la bicicleta al frente. Una luz blanca exploradora, como les decía. Qué rico es todo.
Termino este video acá al lado de este ciclocarril que va por la localidad de Kennedy. Termino también con la iluminación de este negocio Empanadas El Molino de Acero, reflector de iluminación. Estos son todos los consejos que yo considero pertinentes, importantes, imprescindibles sobre andar en bicicleta de noche. Si tú tienes alguno que de pronto yo no mencioné, uno que tú utilices, que tú consideres bueno, un buen consejo para rodar de noche en Bogotá, en la ciudad, ya sea para que te vean, ya sea en términos de seguridad, ya sea para que no te pase un cacharro como un accidente, déjamelo en los comentarios. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones, deja tu like para que YouTube sepa que te gustó este video y ser recomendado a más personas. Suscríbete y pásate por mi canal de bicicleta, Ruédelo con Juan Bernal, acá vas a tener anotaciones, acá abajo también. En mi canal de Ruédelo pues hacemos estos recorridos en bicicleta, tomas sin corte, videos largos, a veces de 15, a veces de más de 20 minutos, en donde rodamos, charlamos y yo también a veces les comparto musiquita mientras rodamos, entonces por allá los espero. Y nada, gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video. Jopa. Pues ¿qué creen? Que iba pasando por... no puedo poner semáforo. Iba pasando cerca del colegio Kennedy, Inén de Kennedy, y me pasó algo sospechoso. Dos ciclistas se me acercaron y iba solo en un lugar oscuro al lado del colegio, como les digo, esa parte es un poquito oscura, y de repente vi que dos ciclistas, bueno, no, realmente fue uno, iba despacio y de repente vi que un ciclista en MTV se me puso al frente. Hasta ahí todo normal. Pero cuando me volteé hacia atrás tenía otro ciclista en MTV cerca mío. En ese momento me puse en la juega y aceleré. Y de hecho, empecé a andar rápido y pasé cerca del man que iba delante mío. Como un poco también para meter terapia. Lo que les digo, era una pura sospecha. Puede que había sido solo casualidad, pero bueno. Después, cuando los adelanté en el semáforo, los dos parquearon juntos, a pesar de que iban distantes al inicio. Pueden ser sospechas, o bueno, ¿sí o qué? Siempre en la juega, muchachos.